Lograr que productoras y productores estén mejor capacitados para un buen manejo agroecológico con alternativas sustentables y que lleve implícito el correcto uso de recursos naturales exentos de químicos son algunos de los objetivos del proyecto de innovación agropecuaria local PIAL que rectorea la Universidad de Las Tunas Vladimir Ilish Lenin. Su coordinadora, la doctora en ciencias agrícolas Raquel Ruz Reyes, afirma que en el territorio oriental se trabaja desde el año 2006 y que al proyecto están insertados los municipios del norte y el de las Tunas. No solo es importante la diversidad, sino también temáticas de capacitación como la conservación de suelo. Los suelos nuestros están muy degradados. Y en ese sentido hemos venido trabajando la universidad de campo, o sea, el laboratorio de suelo lo hemos llevado al campo, lo hemos adaptado para que ellos entiendan y vean el suelo no solo en, superfic en superficial, sino también en profundidad, vean la profundidad de la capa vegetal, que a veces hacen eh, labores que, que dañan el suelo cómo deben tener el suelo cubierto para que no se vaya la humedad y no se dañen los microorganismos del suelo, y además eh, incrementar los contenidos de materia orgánica. Eso lo hemos venido trabajando en cada una de las fincas con las cuales trabaja el proyecto. Se trata de una verdadera retroalimentación entre productores y colectivo científico, cada vez con más perspectivas y que al final redunda en obtener más alimentación para el pueblo. Damaris Amores Canel, LTV Noticias.